Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Mariana. El día de hoy les voy a mostrar más mercancía que tenemos. Son compras por comisión, son compras para mis clientes. Creo que en este video hay una que otra mercancía mía, pero creo que casi no es nada. Entonces, bueno, la mayoría son de mis clientes. Eh, vamos a comenzar con este video porque si no se nos va a hacer súper largo y eso no queremos tampoco. <laughs> les voy a mostrar unas gorras. Estas gorras me encantan. Déjenme se las muestro. Estas gorras me gustan mucho, chicos. Yo las compro, les voy a decir en dónde. Las compro en la calle de Aztecas, esquina con apartado. Es un puesto eh, ambulante que vende este tipo de gorras, pero a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque estas gorras tienen un costo de 50 pesos, pero traen la etiqueta de marca. Hay otras gorras que te las dan eh, sobre la calle del Carmen en 35 pesos. Son muy parecidas, pero déjenme decirles que traen nada más pegado lo, pues como un sticker. Un sticker que se levanta luego, luego. Entonces, a mí no me gusta comprar esas gorras porque eh, se, se quita luego, luego lo que es el sticker. Y queda la gorra muy fea, aparte de que no traen etiqueta de estas de la de marca. Eh, yo sé que, bueno, o sea, no, no es que sean de marca, pero creo que creo que eso ya le da un plus como que a tu mercancía y hace que eso se te venda de volada miren esta es otra y eso es lo que les digo las que les dan a ustedes en 35 ahí por la calle del Carmen tienen pegada la etiqueta y esto no eso es bordado chicos espero que lo alcancen a apreciar bien y me gusta porque traen la etiqueta igual traen como como colores muy bonitos y traen la etiqueta de acuerdo a la marca ya las subieron ya las tienen en un costo de 50 pesos esta por ejemplo aquí dice que es Nike vean pero vienen bordados no vienen pegados y eso es lo que me gusta muchísimo de estas gorras este por qué porque pues la ve puedes vender más cara a comparación de las otras vean esta aquí es Adidas uy oh, chicos me acabo de levantar hoy es sábado y ay, bonito fin de semana para todos ¿eh? espero que estén pasando un muy bonito fin de semana esta vean por ejemplo es así Jordan esta también muy bonita y me acabo de levantar, chicos. Me dormí toda la mañana. De verdad que ahora sí. Este. Me dormí mucho, pero es que estaba súper cansada. La veo muchísima ropa. Vean qué bonita esta blanca. Esta me gustó demasiado. Esta, y, y miren, también por la parte de atrás también viene bordada. Eso también es un plus para tus gorras. Puedes darlas hasta en 150, 200 pesos. Y créeme que si te las pagan. Porque las otras vienen solamente con una estampa que se les cae luego. luego. Para que lo tomen en cuenta, vean, este también viene así. Este es otro modelo. Y les digo que ahora sí me dormí. Definitivamente me dormí. Estaba súper cansada. Y ya me hacía falta, ya me hacía falta dormir. Por eso, si me escuchan, como que más ronquita <laughs> o con flojeras que me acabo de levantar, chicos. Pero quería grabarles esta mercancía. Vean, esta de aquí es una Lacoste. También está muy bonita. Está súper bonita esta gorra. Esta de aquí dice Nike. Estas no vienen bordadas, pero traen la placa. Eso también se ve muy bonito. Esta es otra en color blanco, pero trae la palomita negra. Vean, ahí está. Están súper preciosas estas gorras. Y a mí me gusta mucho comprarlas ahí. Este es un azul marino. Y por último, esta es una Jordan. Que ya sé, eh, <laughs> ya sé aquí se, se, este, se amarró con la otra. Ok, bueno. Todas estas gorras tuvieron un costo de $50 pesos. Nos mandaron hoy oh, por este paquete. Nos mandaron por este paquete. Bueno, no sé si se acuerdan que nosotros subimos un video de cómo hacer unos pastelitos. este, Ahora para el 14 de febrero, que fueron un éxito. Creo que fueron unos pastelitos que, que, este, que nos quedaron súper bonitos aquí. Y eh, los usamos... Los hicimos con este tipo de dulces. Dejen que pase el de la basura. <laughs> Listo. Ya que pasó el de la basura, <laughs> les sigo mostrando lo que compramos. Ya me voy despertando cada vez más. Este, bueno, les, les estaba mencionando de los, de los pastelitos que nosotros hicimos aquí en el canal. Eh, usamos de este tipo de dulces. ¿Por qué? Porque es un dulce muy rico, es un dulce muy vendible. Por ejemplo, el bubulubu, el panditas, el coronado, es de las pecositas, todo eso. Es un dulce muy, muy rico. Aparte de que se vende muy bien. Y bueno, en los pastelitos les puede sacar mucho margen de ganancia. Este, eh, la vez pasada lo compré, este... Compré una bolsa que decía que podía traer más de 120 piezas o de 100 piezas, no recuerdo. Este contiene más de 160 piezas, es más grande. Les voy a decir por qué compré este. Porque el otro ya lo subieron, chicos. Yo me acuerdo que cuando yo lo compré... Creo que si no me equivoco lo compré en 150. Bueno, pues ahorita ya está en 200 pesos en la mayoría de todos lados eh, del, del mercado de, de dulces. Entonces, bueno, compré mejor este que tuvo un costo de 200 pesos, pero trae más piezas. Así que bueno, este es el que se va a llevar mi cliente. Aparte de que trae pues más cosas, trae ciclosos también, trae dulces muy muy ricos. Vean ahí, pueden ver todo lo que trae. Y le compramos este a mi cliente. Este eh, paquete eh, reventón se llama. Este... Ok, bueno. Fuimos a novedades, Net. De hecho, el delfín que están viendo ahí en la pantallita, que casi no cabe en mi mesa, <laughs> tuvo un costo de 100 pesos. Viene súper grande. Miren, aquí tengo el metro. Vamos a medirlo cuánto... Pues cuánto mide este. Uy. Ah. Mide... Ahorita les voy a decir. Mide 60... 70... 75 centímetros, chicos. Está súper grande y es el que compramos ahí en Distribuidora NEF. Ya saben que ellos se encuentran en la calle de Argentina, esquina con Bolivia. Por si ustedes quieren ir a verlos, eh, pues tenemos ya un video. Ya tenemos un video de ellos en nuestro canal, por si quieren ver ahí. Lo tenemos como proveedor eh, de exhibidores, creo que así lo tenemos. O distribuidor de exhibidores, no recuerdo cómo lo tenemos. Si no, ahorita les voy a dejar el link. Por si gustan ir a revisarlo. Bueno, pues ahí tenemos este proveedor. Y compramos varias cosas. Miren, por ejemplo, compramos... Déjenme, les voy sacando la mercancía. Encontramos estos otra vez. Eh, parece que los volvieron a sacar. Estos tuvieron un costo de 40 pesos. Es un set de spa. Viene un jaboncito, una toalla por la parte de abajo y una esponja. Una esponja como para masajes. Aparte de que la presentación está súper bonita. Este jueguito, así como higiene personal, me gusta mucho para el Día de las Mamis. Está súper bonito. Y se lo compramos a una clienta que nos lo encargó. Yo iba ya pues con la, con la, este, sin la esperanza, <laughs> sin la esperanza de que hubiera, porque pues la vez pasada creo que una clienta nos los pidió y ya no los tenían. Pero ahora sí los encontramos. Vean, este de aquí, vean qué bonito. Este es en color rosa, con una esponjita azul. Ahorita les voy a ir enseñando más. Este otro es. ¡Ay, oh, vean qué bonito está este! Es un tono amarillo el jabón. Con un, este, una esponjita en rosa y la toallita blanca. Bueno, no cambia la toallita, pero ahí están esos. Están súper bonitos, ¿no, chicos? Y ahora para el día de las mamás, creo, creo yo que están súper bien. Ok, bueno. Nos mandaron por estas cajitas. Vean, estas cajitas son de acetato. Así se las dan a ustedes en paquetito. Les digo que todo lo que tienen ahí en exhibición. Bueno, hay algunas cosas que sí son únicas piezas que sí se las darían en exhibición. Pero bueno, ustedes ya preguntarían ahí. Pero otras que tienen en exhibición, no crean que les van a dar esas. Tienen detrás de, del mostrador más productos. Y nos mandaron por, si no me equivoco, 40 cajitas. Aquí están. Son cajitas de acetato. Miren, les voy a mostrar una. Estas tuvieron un costo de 3 pesos la pieza. Bien, ahorita se las voy a enseñar. Viene. Eh, es que se está súper bien. Para que metan ustedes peluchitos o algo así. Bueno, yo metería algo así. Creo que una de mis clientes, una de mis suscriptoras, perdón, subió en el, en el en los comentarios que ella había usado estas cajitas con chocolates y se le habían vendido muy bien. Miren, viene así el acetato para que ustedes lo abran. Lo hagan como una tipo cajita. Y junto con estas que son las tapitas, vean, creo que vienen así como pegadas. A ver, creo que vienen como pegadas, chicos. A ver cómo va esto. ¿O esto es así? ¿Cómo va esto? Uy, no, chicos, no sé cómo. Ah, ok, ya, creo que sí, ¿no? A ver, chicos, si no, déjenme ver cómo va esto y regreso. No, chicos, pues no le, no le encuentro la forma. No sé si esto se despegue o no se despegue, la verdad es que no lo quiero romper, pero supuestamente es una cajita, supuestamente esta es la parte de abajo y esta es la parte de arriba, pero no sé, no sé, porque miren, viene también como una cajita así, entonces, <laughs> entonces no, no sé cómo vaya, voy a tener que revisar el video para ver cómo venían estas cosas, pero bueno, mi clienta yo creo que sí sabe, por eso me las encargó y este, bueno, se las vamos a mandar así porque no tengo ni la menor idea de cómo vengan. Vienen 10 piezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vienen así. Pues no, no tengo ni la menor idea, chicos. <laughs> Estas se le van a enviar así a mi clienta. Y están muy bonitas. La verdad es que sí están súper bonitas. Vamos a, a ver más. Más compras que se hicieron ahí. Estas tuvieron un costo de 3 pesos. Hay así en niña y hay así en niño. Ahí así. Estos son así. Vienen 40 piezas aquí. Bueno, aquí son 40. Este... A ver, ¿qué más tenemos? Uy, es que sí tenemos ahora sí muchas cosas. Estas cajitas ustedes ya las... Ah, miren. Esta es una batidora inalámbrica. Ellos también la tienen. Es como para que ustedes hagan sus licuados o algo así. Por ejemplo, si van al gimnasio y este, lo pueden conectar al pues este a la luz o también ellos venden estas batidoras este con pilas ahí está miren están muy prácticas están súper bonitas y este esta tuvo un costo de déjenme les digo la batidora tuvo un costo de 175 pesos esta que viene inalámbrica me parece que la que viene con pila trae, tiene un costo de 165 pesos si no de todas formas les digo que les voy a dejar aquí en la cajita de descripción el link del, del proveedor del recorrido que hicimos para que ustedes verifiquen bien todos estos precios que yo les estoy mencionando porque este pues no, no se alcanza a ver muy bien en el ticket miren chicos también me mandaron por estas cajitas estas tuvieron un costo de 15 pesos son cajas de regalo como para feliz cumpleaños nos encargaron estas piezas y que nos encargaron más ahorita les voy a enseñar los que nos encargaron Vean. se repiten porque el color negro ya se les había agotado y creo que nos encargaron cinco piezas bueno, ahí están estos de aquí. Nos encargaron también estos letreros de luz. Estos tuvieron un costo de $30 pesos cada uno. Son letreros de luz LED. Son como para los pasteles. Este dice feliz cumpleaños. Y este también muy bonito para un cumpleaños. Estos de aquí tuvieron un costo de $8 pesos. Son unas bolsitas. Ya las rebajaron, chicos. Porque cuando yo fui, eh, las tenían en $10 pesos. Luego cuando realicé el video, las tenían en $8. Y ahorita las siguen teniendo en $8 pesos. Son bolsitas de como de papel estraza más o menos, pero decoradas, vienen 10 piezas. También compramos estas almohaditas. Estas almohaditas tuvieron un costo, déjenme se las muestro porque nos encargaron más. Nos encargaron 4. Estas almohaditas son así. Vienen, bueno, este es su relleno, ¿no? Pero son de como de terciopelo, son para que ustedes coloquen los relojes y los metan en una cajita. A ustedes se las venden así sueltas en un costo de 10 pesos. Estas son las piezas que le compramos a una de mis clientes. Nos mandaron nuevamente por estas macetitas que ya no había, pero me buscaron una pieza y estas tuvieron un costo de 30 pesos con tres piezas. Les viene saliendo 10 pesos cada macetita. Estas se compraron también ahí en Net. Compramos también, híjole chicos, es que compramos unos vasos entrenadores, pero les digo que se me borró el ticket. Bueno, se me mojó y no encuentro, bueno, no le alcanzó a, a leer bien el, el precio. Pero vean, este, les digo que les voy a dejar el link para que ustedes revisen los precios. Ese vasito entrenador nos encargaron dos piezas. Viene así. Y ahorita se los voy a mostrar así suelto. Porque alcanzamos el, de, el que estaba en exhibición. Miren, este es como su, su portavaso Viene con un llavero para que lo cuelguen en la mochila. Este sería el vasito entrenador. Se abre de aquí, viene con popote. Y... Y por la parte de adentro, ahorita se los muestro. Viene así. Ahí está, chicos. Es que ahora no tenían este, muchas piezas. Entonces, bueno, nos dieron el de exhibición y nos dieron uno en cajita. Que ya era su última pieza. Uy, no, chicos, es que al abrir el video de este proveedor, volaron las cosas. Como no se imaginan. Por eso les digo que me encontré a varias de ustedes ahí en la tienda. Porque cuando yo subí, no, deberían de ver cómo estaba esa tienda de llena. Súper llena estaba. Este, compramos también de esta misma tienda unas eh, tazas. Esta taza, por ejemplo, es de como de gasolina o algo así. Cambian, miren, van cambiando pues como de posición, como de dibujo con el calor, con la temperatura del agua caliente o lo que le vayan a echar. Cambia, creo que esta... Que es de gasolina. La verdad es que la calidad es muy buena, ¿eh? es una taza de muy buena calidad. Pero creo que cuando le echan el agua caliente, esto sube. O hace como si tuviera gasolina. No no sé. Pero está muy bonita. La verdad es que están muy bonitas. Y nos encargaron esta. Y nos encargaron esta otra. Ahorita se las voy a enseñar. Esta es una. Y la otra es esta. La otra es esta, a mí me gusta mucho esta. Porque viene en una cajita como más bonita. Esta es otra. Bien. Esta es de una luna. También súper bonita. Esta de aquí nos encargaron también. Les digo que, las, les digo que la taza es de muy buena calidad. Muy buena calidad estas tazas. Ok, bueno, nos encargaron de esta misma tienda me les busco porque son más cosas creo no no quiero que se me pase nada nada por mostrarles eh, de las tazas todavía hay más piezas de las cajitas también de las cajas de regalo igual el delfín creo que ya no había no, no sé muy bien parece que ya no había porque ya no vi muchos en exhibición y estas nos volvieron a mandar que estas ya saben que desde que nosotros las subimos al canal han sido un éxito estas alcancías Saben que son las de 10 pesos. Y bueno, hay más modelos. Pero ya les quedan pocas piezas. Pero todavía tienen, chicos. Todavía tienen en existencia. Pero sí, ya son pocas. Yo creo que como unas 100, 200. Porque la primera vez, antes de que yo grabara, cuando fui por estas alcancías, me parece que el señor Ned me había dicho que le quedaban unas 800. Si no me equivoco. Después del video, <laughs> creo que ya no le quedaban nada. Como unas. 400, yo creo menos este, y ahorita me imagino que le, le han de quedar todavía como 200 porque sí todavía me surgió a mí unas 15 piezas, entonces bueno, estas son unas, ya las conocen ya las hemos subido en otros videos eso este es un poquito de la mercancía que pueden encontrar ahí este, en este, con este proveedor déjenme ver si se me está pasando algo, bueno es que aquí tenemos más alcancías, pero son pues las mismas eh, ah, ok, miren, de veras. Eso también les voy a mostrar. Nos mandaron por un paquetito de estas serpentinas. La verdad es que no sé cómo funcionan. Dice que son serpentinas boom. Esas tuvieron un costo de 3 pesos cada pieza. A ustedes les salen 30 pesos el paquete con 10 piezas. Vienen así sueltas, pero no sé cómo funcionan, chicos. No sé si esto se apriete. A ver. Hay que soplarle y luego apretarle, ¿no? Creo que sí, <laughs> no sé, pero están muy bonitas, ¿no? Imagino que por dentro han de venir como estas tiritas o algo para que esto pues explote, ¿no? No sé, pero yo creo sí porque miren, miren chicos, traen un popote. Creo que se les ha de soplar aquí y luego se les ha de apretar para que esto pum, explote. <laughs> están bonitas. Bueno, esas me las encargaron. También me volvieron a encargar de estas, que ya se las he mostrado en, en otros videos. Son estas eh, cajitas como panal, así se llaman. Son para regalos, son de baby shower, están muy bonitas también. Y estas tuvieron un costo de 7 pesos, si no me equivoco. Si no, de todas formas, vayan a checar el video para que vean toda la mercancía que ellos trabajan. Porque sí, es bastante, bastante chicos. Es muchísima mercancía y mi ticket ya no se ve. Creo que esto es todo, venir Creo que sí. Espero que no se me esté pasando nada. Vamos a, a quitar todo esto y volvemos. Listo. Ok. Ahora sí vamos a seguir con más compras. Esto se compró a un lado de Plaza Guatemala número 76. Son unos barnices. Una, esta clienta nos mandó por algunas. Ah, miren, por estos. Por estos nos mandó en Guatemala número 76 en Diademas Mili. Pero ya no estaban, chicos. Entonces se compraron ahí. Tuvieron un costo de 185 pesos. Y este, bueno, me dijo que le comprara estos y que también le... Vean, vienen así como... son como refrescos, pero son bálsamos, me imagino que son mágicos o algo así, no, no sé, sí. Bálsamo mágico, labial mágico, están bonitos, están súper bonitos. Y este me dijo que si no le encontraba alguna de sus cosas, bueno, pues le comprara otra cosa que a mí se me hiciera muy curiosa. Me gustaron muchísimo estos barnices. No se los voy a enseñar porque viene sellada la cajita, pero están muy bonitos. Y tuvieron un costo de 210 pesos la caja con 24 piezas. Están súper bonitos estos barnices, me llamaron mucho la atención, se me hicieron diseños muy padres. Y pues bueno para que tenga un poquito de surtido también ella. Esto se le compraron aquí. Está a un lado de la Plaza de Guatemala número 76. Me mandaron otra vez por estos monederitos. ¿Se acuerdan que les dije que se me habían olvidado? Bueno, pues ya volví por estos. Estos tuvieron un costo de 10 pesos cada paquetito. Vienen así varios monederitos. Miren, vienen así. Este es uno. Este es otro. Y están súper económicos, chicos, porque cada monederito de estos ustedes pueden darlos en 8 pesos, en unos... Bueno, si quieren venderlos así súper baratos, en 5 pesos, ya les estarían dobleteando. Pero yo les recomiendo que mejor los vendan en 8 o hasta en 10 pesos, para que ustedes tengan buen margen de ganancia. Bueno, los que son foráneos, creo que sí podrían sacarlos en 10 pesos. Los que somos aquí en unos 8 pesos, más o menos. Pero sí están muy bonitos. Ahí están. Y nos mandaron por 5 piecitas de estas. Y bueno, por último les voy a pasar esto. Estos sí son para mi negocio. Tuvieron un costo de 10 pesos cada uno. Son toppers. A mí me gusta mucho comprarlos aquí. Les voy a pasar la dirección. No me dieron nota, por eso no, no les voy a enseñar nota. Pero los compramos en la calle del Salvador, esquina con circunvalación. Es un proveedor que tiene muchísimos toppers. Y estos tuvieron un costo de 10 pesos. Y es que me han estado pidiendo aquí, chicos. Entonces, bueno, pues yo me traje estos dos que vienen así. Este se me hizo muy bonito, hasta como para el día de las mamis. Vean, este así de bicicletas. Tuvo un costo de 10 pesos ahí. Y no siempre encuentran los mismos modelos. Encuentran varios. Pero bueno, chicos, pues esto sería todo. Muchísimas gracias por quedarse hasta aquí. No olviden compartir, dejarnos su like.